¿Qué tal? Saludos a los conectados ahí al otro lado de la pantalla. Soy Cristian Chico Pérez y les traigo otro capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal dedicado al vinilo. En este canal hemos revisado rock, pop, baladas, música en español, en fin, creo que hemos pasado por todos los géneros, menos la música clásica. Y claro, pensarán a partir de los videos que he publicado que no escucho ese tipo de música. Pero sí, también en mi colección hay harto material de música clásica, pero básicamente las piezas más conocidas o más famosas, ¿no? Por todo el mundo que no tiene tanta cercanía con ese tipo de música. Así que hoy voy a rescatar una pieza que es de las más famosas, si quieren, de la música clásica, porque se ha ocupado en cientos de películas y es una de las más reconocibles de Frédéric Chopin también. Así que de eso les voy a hablar hoy día un poco y por supuesto que, como ocurre con cada pieza clásica, hay 100 interpretaciones distintas, cada cual más famosa que la otra, en fin, una cosa ya de gustos. Hay gente que prefiere ciertas piezas en la ejecución de un pianista o de una orquesta, otros de otra, en fin. Pero hoy yo me voy a detener en una interpretación chilena, me refiero a la interpretación de Claudio Arrau para la nocturna número 2 de Chopin, opus 9, maravillosa, increíble. Aquí tengo algunos de los discos que tengo de Arrau, Arrau tocando a Chopin o Arrau tocando a Beethoven. Aquí viene el Claro de Luna en este disco increíble. Así que, bueno, es lo que vamos a escuchar hoy día. Como saben, y si no lo saben la gente que nos ve de otro país, Claudio Arrau, uno de los más grandes pianistas de la historia, es chileno, nació en Chillán. Y se transformó en una figura mundial, no solamente porque era un gran pianista, sino porque era un tipo muy estudioso, muy carismático también. Y tiene otra cosa, una especie de mito y récord, Claudio Arrau, y es que se dice que el primer disco compacto grabado lo grabó Arrau. Se pelean ahí entre The Visitors de The ABBA y uno de Arrau, que son los valses de Strauss, si no me equivoco. Así que ahí está este mito que gira en que el primer disco compacto grabado en la era moderna es del señor Claudio Arrau. Así que, bueno, si te gusta la música clásica, maravilloso. Si no, bueno, aquí tienes una pieza muy bonita en piano. Es la nocturna número 2. Chopin alcanzó a grabar 21 nocturnas. Esta es la opus 9, el movimiento número 2, que es maravilloso. Es increíble. Así que, nada, aquí está. Disfrútenla. Nos salimos un poco del pop y el rock para escuchar algo de clásico, algo de piano, algo del chileno Claudio Arrau aquí en Maxi Vinil. Aquí está. Disfruten.